chavas con las que íbamos no nos pudo despertar, lo que sea, y el señor este les dijo, ay, no te preocupes, que se queden aquí, no pasa nada, tienen un cuarto privado, porque se quedó otra amiga conmigo para no dejarme sola, y tienen un cuarto privado y nada, todo va a estar bien. Siguiente acto, yo estoy dormida y siento, yo traía una faldita y siento que alguien me estaba levantando la falda y me estaba tratando de... Y yo así como entre sueños y no entendiendo qué estaba pasando, abro los ojos y lo primero que veo es el suelo y veo un condón abierto, pero sin utilizar. Muy raro. Ya volteo y veo que estoy yo, está Kalimba y está mi amiga al otro lado dormida. El señor me estaba tratando de violar mientras que yo estaba dormida. Entonces me levanté, me puse los zapatos, levanto a mi amiga de la cama y le digo... Nos tenemos que ir, vámonos, vámonos. Y él de que, ¿qué está pasando? Y yo no le dije a la palabra, la verdad yo estaba en shock. Levanto a mi amiga, le pongo sus zapatos, la jalo para salirnos de la casa y mi amiga como que estaba de que, ay, tengo sueño o algo así. Y el güey como que la jala para atrás y me cierra la puerta y yo quedo afuera de la casa. Vuelvo a reiterar, yo era una niña chiquita, yo era una niña que no tenía el conocimiento y perdón, pero en esa época no había lo que hay hoy en día de plataformas y maneras para una mujer de alzar la voz sin que se le tache de mentirosa o sin que se quede todo de manera impune. Yo me quedé un rato ahí toque y toque y toque gritando y gritando y gritando y nunca pude abrir la puerta, nunca la pude abrir. Ya después de un rato logró salir mi amiga y pues en su momento me comentó que pues justamente Kalimba había abusado de ella una vez o dos veces, creo que...